tal? Soy Lupita López Santana y a continuación les vamos a dar la siguiente información. Durante la administración del actual Ayuntamiento de Tejupilco, se estuvieron apoyando a familias de escasos recursos con el programa Cuartos Adicionales. Y uno de los beneficiarios son la familia Secundino Marcos, de la comunidad de Santa María de las Flores. ¿Cómo se siente ahorita que ya tiene su cuarto? Pues mejor, porque ya ve que cuando llovía, pues los niños se espantaban y se asustaban cuando llovía feo, y pues ahorita pues ya nos sentimos mejor porque ya tenemos el cuartito y ya dormimos bien. ¿Cómo les cambió la vida este cuarto? Pues cambió porque ya no nos mojamos, pues ya tenemos a dónde dormir, más tranquilos. Y ustedes nos agradecen. Pues. ¿Cuántos eran los que vivían aquí? Pues son cinco niños y nosotros dos. Somos siete. Siete. Pues sí. Ya dormimos más tranquilos, pues. Les agradecemos que nos apoyaron con un cuartito, pues. Sí. Sí. ¿Te gusta tu casita, nena? Sí. Dile, sí, de hecho esta niña la tenía bien chiquita cuando nos apoyaron el cuartito y una vez nos levantó las láminas. Y ¿aquí corre mucho aire en esta zona? Sí, corre mucho aire. Sí, un cuarto. Ah, pues nos dio harto gusto. Pues nos cayó de sorpresa que nos dijeron, ¿no? Pues que ya les va a llegar el material para un cuartito. Nos sentimos contentos, los niños también. Y pues estuvimos agradecidos, pues. ¿Y cuando recibió ya las llaves de su cuarto? No, pues bien contentos, felices. Que ya teníamos nuestro cuarto y... Buenas tardes. ¿Acá era donde se acostaban ustedes? Era aquí, pero de hecho cambió mi esposo el techito allá y Aquí en este aquí lugar. Dormíamos, ajá. Aquí en el piso. Aquí luego que una vez nos levantó la lámina y pues acabamos de mojar y ya de vuelta nos cambiamos para allá, pero de hecho ya dormimos allá, aquí nada más hacemos de comer sí. y estamos aquí allá y pues para dormir ya nos vamos allá. A ver, ¿me enseña su casa? ¿Su cuartito que enseña? ¿Me enseña su cuartito? Pásale. Sí, aquí ya dormimos. Ya nos sentimos contentos que ya tenemos nuestro cuarto. Agradecidos a que nos apoyaron, pues. Les damos las gracias porque ya ahorita ya dormimos más tranquilos con nuestros niños y todo. ¿Quién nos apoyó? Pues aquí pasó primero la maestra, después vino don Juan,
Y vinieron a ver y pues ellos sacaron fotos y ya pues, de repente pues nomás nos sorprendimos que dijimos ya van a ver, ya va a venir material y pues dice que el presidente nos mandó el apoyo pues. Ustedes cuando hicieron la petición al ayuntamiento, ¿ustedes consideraron que les iban a apoyar o duraron que les iban a dar este apoyo? Pues la verdad dudamos porque de hecho yo ya había hecho más solicitudes y no había tenido respuesta. No, siempre iba a preguntar, me llevaba, no, que ven en 2 meses, en 3 meses, que en tal fecha y pues no. Y pues ahorita nos sorprendimos porque de repente ya nos dijeron, no, pues que nos va a llegar material para su cuartito. Y de hecho pues ya creemos cuando ya llegó, pues ya ahora sí ya dije, no, pues que sí, es cierto. Sí, pues ya por eso les damos las gracias ahora sí, pues que nos sentemos apoyados. Y pues ojalá nos apoyen con otro pedacito. Sí, queremos hacer otro cuarto para acá, echarle su pisito y todo. Sí, porque bueno, ya con los niños pues ya son más altitos y pues, medio apretaditos. Aquí ya están las camas. Ya están las camas aquí. Ya aquí duermen todos. Ay, qué bueno. Ya tienen sus focos. Sí, sus 7 aquí duermen. Ajá. Ya dormimos aquí. Ya pues para comer. Que salga. Me muevo. Ahí pues la señora. Es una de las beneficiarias de cuartos adicionales de los que se están haciendo a través del ayuntamiento. Son de recurso federal, que es del programa FIS. Es un programa en el cual se etiquetó cierto recurso para cuartos adicionales específicamente. Es un recurso en el cual se utilizó para hacer cuartos de 4x3. Son cuartos un poco pequeños, pero creo que son en gran beneficio de las familias. Este cuarto, pues prácticamente consiste en, como lo ven ustedes, es en obra negra. Lleva su piso, lleva su colado, es de colado, lleva una puerta, una ventana. La medida es 4x3 y con luz, instalación eléctrica, prácticamente. Eduardo Gasca Pliego, delegado federal de la Zagarpa, y el licenciado Vicente Martínez Alcántara, representante del Secretario del Desarrollo Agropecuario, entregaron de manera conjunta apoyos Pro Agro a 500 productores de la región sur del estado. Con un fuerte aplauso le agradezcamos los apoyos que hemos recibido. De igual manera, agradecer a nuestro gobernador, doctor, al licenciado Alfredo del Mazo Maza, a quien también agradecerle con un fuerte aplauso de parte de todos ustedes. Doctor Eduardo, es un placer y un orgullo tenerlo nuevamente aquí, a su equipo de trabajo.
decirle que en el sur, muy en especial Tejupilco, los tejupilquenses, estamos muy agradecidos con los apoyos que derivan del gobierno federal y del gobierno del estado. Doctor, un saludo a nuestro gobernador y dígale que en el sur sabemos agradecer, que estamos agradecidos. Muchas gracias por todos los apoyos. Sea usted y su equipo bienvenido a esta su casa. Muchas gracias. Xelia Aguirre Jaimes. Ciudadano Raúl Vázquez Pérez. Ciudadano J. René Tavira Pérez. Del Presidium. Es para mí un honor representar a nuestros amigos agricultores de esta región para dar las palabras de agradecimiento a nuestras autoridades, a nuestras autoridades que hoy nos trajeron tan importante recurso que ha de beneficiar a nuestras familias. Proagro Productivo es un programa donde su principal objetivo es dar liquidez a las zonas rurales agrícolas para invertir en las actividades que nosotros los agricultores hacemos en cada temporada de lluvia. Agradecemos a nuestro presidente de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto, el respaldo para poder seguir mejorando las condiciones de desarrollo del campo en esta región. También nos es grato reconocer el trabajo que en tan poco tiempo que lleva en el poder nuestro gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, de dar un impulso importante al campo mexiquense.
para que tenga mayor bienestar y mejores condiciones para producir alimentos para el pueblo de México. Al delegado de la Zagarpa en el Estado de México, doctor Eduardo Gata Priego, nuestro reconocimiento por ese amor que le tiene a la gente del sur. Por considerarnos sus amigos, reconocemos su liderazgo. Y hoy queda claro que ese liderazgo será para beneficio de los productores de esta región. Aquí con ustedes en Tejupilco, hace menos de 2 semanas, precisamente estábamos en este mismo lugar entregando también apoyos del programa PESA y también de Proagro. Y a menos de 2 semanas estamos de vuelta aquí en Tejupilco y lo hacemos con mucho gusto. Saludo a nuestro amigo, pero por supuesto de ser parte importante de este gran equipo. Es una maquinaria que integramos todos en el Estado, por supuesto el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal, pero principalmente ustedes que son el motor y que son la causa de la gran responsabilidad que tenemos nosotros al frente de esta gran responsabilidad. Reciban por supuesto el saludo de nuestro amigo el Secretario de Desarrollo Agropecuario, del licenciado Nacho Beltrán, como más lo conocemos, que me manda en representación a este evento, pero también para darles a ustedes el saludo del señor gobernador, Alfredo del Mazo Maza, que a menos de 5 meses de haber asumido esta gran responsabilidad, en coordinación con la Zagarpa ha entregado apoyos significativos para el campo. Es un hombre comprometido con el campo y les manda este saludo para que puedan ustedes ser más entusiastas en la labor que realizan. Ustedes, con su fuerza de trabajo y aprovechando sus tierras, son los productores de los alimentos que consumimos todos. Y por eso que este apoyo que viene a entregar la Zagarpa aquí al municipio de Tejupilco y de Amatepec pueda ser lo mejor utilizado, porque es solamente un programa más de tantos que se estarán implementando para beneficio de los productores del campo mexiquense. Que pueda ser de gran utilidad, que pueda ser bien aprovechado, pero por supuesto, que ustedes sepan que no están solos, que tienen el respaldo de sus autoridades municipales, que tienen el respaldo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de su equipo de trabajo de la Zagarpa, y que tienen el respaldo del señor gobernador Alfredo del Mazo Maza. Ingreso a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México para el ciclo escolar 2018-2019. La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México ha sido parte exitosa de la educación de más de 3.500 profesionistas. Formamos parte de las más de 170 universidades del subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas del país. Estamos ubicados a 15 minutos del centro de Tejupilco, sobre la carretera Tejupilco-Amatepec, en la población de San Miguel Ixtapan. Somos una institución educativa a la vanguardia, la más reconocida del sur del Estado de México por sus logros académicos, destacando a nivel nacional e internacional.
Nuestro principal objetivo es formar profesionistas a nivel licenciatura, capaces de desarrollarse en cualquier ámbito profesional, con la confianza de contar con experiencia tanto teórica como práctica, promoviendo los valores humanísticos de servicio bajo una visión emprendedora e innovadora. Nos distingue nuestra competitividad académica, la atención de los servicios a nuestros estudiantes y la actualización continua de nuestra plantilla docente. Nuestros egresados cuentan con la preparación adecuada para triunfar en cualquier ambiente laboral. Contamos con una atractiva oferta académica, así como actividades artísticas, culturales y deportivas, con infraestructura competitiva y de vanguardia, con laboratorios y talleres de última tecnología. Comprendemos la necesidad de formar profesionistas con capacidad, habilidad y actitud para satisfacer la demanda del sector laboral. En la UTSEM te formarás en un sistema de aprendizaje y práctica, todo en un ambiente académico de colaboración, integración y unidad. Al estudiar en la UTSEM, podrás realizar estudios intensivos cuatrimestrales a nivel superior en un modelo de enseñanza 70% práctico, 30% teórico, teniendo la oportunidad de poder hacer estadías profesionales en empresas de prestigio en México o el extranjero, por lo que vivirás de primera mano la experiencia del verdadero mundo laboral. Podrás participar en los diferentes programas de becas económicas y de estudios nacionales e internacionales. Al titularte como ingeniero o licenciado en 3 años y 8 meses, tendrás 2 títulos universitarios y 2 cédulas profesionales. Grupos reducidos a solo 30 alumnos. Laboratorios de mecatrónica, robótica, idiomas y cómputo. Un ambiente académico donde desarrolles tus aptitudes y habilidades. Oferta educativa. En la UTSEM podrás estudiar las carreras de Administración, Contaduría, Enfermería, Lengua Inglesa, Mecatrónica, Procesos Alimentarios, Tecnologías de la Información y Comunicación. Durante toda tu preparación académica, estudiarás el idioma inglés, porque sabemos que representa una ventaja competitiva para nuestros egresados. Al ser parte de la familia UTSEM, podrás participar en actividades deportivas como fútbol, soccer, fútbol 7, básquetbol, taekwondo, voleibol. Asimismo, se llevan a cabo eventos culturales como danza folclórica, música, canto, oratoria y teatro. Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Queremos ser tu camino a un mundo profesional de oportunidades y éxito. Es por eso que nuestro compromiso es la excelencia educativa. www.utsem.edu.mx. Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 36 del Instituto Nacional Electoral, el licenciado Fernando Serrano Cedillo nos habla de los trabajos que vienen realizando rumbo a las elecciones federales de 2018.
Licenciado, coméntenos cuáles son los trabajos que ahorita están llevando a cabo la Junta Distrital del INE. Bien, los trabajos que está llevando a cabo el INE aquí en Tejupilco es que estamos en la etapa de preparación de la elección. Que como todos sabemos ya, el día de la jornada electoral va a ser el 1 de julio. Entonces estamos preparando todo para ello. Así que la ley, es decir, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala los plazos para el registro de candidaturas. Luego entonces, en el mes de noviembre del año pasado, el Consejo General del INE emitió un acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del Instituto para el proceso electoral federal 2017-2018. De tal manera que uno de sus puntos del acuerdo nos indica que se realice lo necesario para que se difunda el acuerdo. Le instruye al señor secretario, al licenciado Edmundo Jacobo Molina, para que se difunda. Y es precisamente lo que vamos a hacer, difundir este acuerdo, pero especialmente que en días pasados, es decir, el día 9, el viernes 9 de febrero de este año, es decir, el viernes pasado, el Diario Oficial de la Federación se hizo la publicación ya del plazo legal para el registro de candidaturas a la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones por ambos principios para la elección federal del año 2018. Este plazo es del día 11 al 18 de marzo de este mismo año, ante las instancias que se indican a continuación. Tipo de candidatura, por ejemplo, los candidatos a la presidencia, senadurías y diputaciones por el principio de representación proporcional deberán registrarlos en ese periodo. Y tendrá que ser ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en México. Luego tenemos las senadurías por el principio de mayoría que se hacen en los consejos locales o de manera supletoria ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y finalmente las diputaciones federales, en este caso por el principio de mayoría relativa, se estarán registrando ante los consejos distritales o de manera supletoria ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. De tal manera que estos son los plazos, inclusive se tendrán que registrar en su caso si hay candidaturas independientes. Estos son los plazos para el registro de las candidaturas. En eso estamos también. Quiero informarle a todo el público en general que el Instituto Nacional Electoral, especialmente aquí en Tejupilco, en las actividades que estamos realizando en preparación a la jornada electoral, que es la primera etapa del proceso, estamos llevando a cabo el proceso de selección de los supervisores y capacitadores. El día 5 de febrero se llevó a cabo la sesión en donde se aprobaron ya a las y los ciudadanos que se van a desempeñar como supervisores electorales. Y el día de ayer, 12 de febrero, también ya se aprobaron las y los ciudadanos que se van a desempeñar como capacitadores electorales, capacitadores asistentes electorales para este proceso. Entonces, estamos llevando a cabo esa selección, estamos llevando a cabo otras actividades, ¿verdad?, del proceso electoral. El día 20
empieza la contratación de estos servidores públicos y vamos a darles una capacitación del 20 al 23, me parece, y luego se inicia la contratación de los capacitadores, en donde también a partir del 24 vamos a darles una capacitación, que son estos funcionarios, estos servidores públicos, los supervisores y asistentes y capacitadores asistentes electorales, quienes nos van a apoyar al Consejo y a la Junta para capacitar a los ciudadanos que se van a desempeñar como funcionarios de la casilla. Es decir, van a capacitar al presidente, a los dos secretarios, a los dos escrutadores y en su caso podrá haber uno más de escrutadores, de tal manera que recordemos que para la elección va a haber una casilla única como en 2015. Es decir, la casilla única va a atender las elecciones locales y las elecciones federales. Es decir, va a atender a todos los ciudadanos que van a asistir a la casilla a votar. De tal manera que, bueno, vamos a atender a todos, ¿no? Con la finalidad de que dichos funcionarios de casilla estén bien capacitados para el día de la jornada electoral y cumplan con su trabajo, cumplan con su obligación, cumplan con una obligación cívica que tienen y cumplan con su municipio, su estado y cumplan con México. También el día 15 de este mes de febrero se iniciarán los recorridos para ubicar las casillas. Las casillas deben de reunir ciertos requisitos, de tal manera que los recorridos lo vamos a hacer acompañados de los representantes de los partidos políticos y de las y los consejeros electorales, y vamos a concluir antes del día 15 de marzo esos recorridos por todo el distrito. Es decir, vamos a recorrer todos los municipios en los lugares en donde se ubican las casillas para buscar los mejores lugares, ¿verdad?, para que se ubiquen esas casillas. Además, quiero decirles que la mayoría de los casos, casi el 95% o un poco más, se van a ubicar o se ubican en cada proceso electoral en escuelas, que es donde dice la ley que se deben preferir las escuelas. Y después tenemos algunas oficinas públicas como son las delegaciones, y tenemos muy poquitos, muy contados domicilios particulares en donde se van a ubicar esas casillas. De tal manera que vamos a hacer esos recorridos acompañados, como les dije, de los consejeros, representantes, y también vamos a invitar a las juntas municipales del Instituto Electoral del Estado de México para que hagamos esos recorridos. Bien, a grandes rasgos esas son las actividades que estamos realizando en esta junta distrital para la preparación del proceso electoral. ¿Algo más que quieras? Enseguida regresamos. Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México ha sido parte exitosa de la educación de más de 3.500 profesionistas.
formamos parte de las más de 170 universidades del subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas del país. Estamos ubicados a 15 minutos del centro de Tejupilco, sobre la carretera Tejupilco-Ametepec, en la población de San Miguel Ixtapan. Somos una institución educativa a la vanguardia, la más reconocida del sur del Estado de México por sus logros académicos, destacando a nivel nacional e internacional. Nuestro principal objetivo es formar profesionistas a nivel licenciatura, capaces de desarrollarse en cualquier ámbito profesional, con la confianza de contar con experiencia tanto teórica como práctica, promoviendo los valores humanísticos de servicio bajo una visión emprendedora e innovadora. Nos distingue nuestra competitividad académica, la atención de los servicios a nuestros estudiantes y la actualización continua de nuestra plantilla docente. Nuestros egresados cuentan con la preparación adecuada para triunfar en cualquier ambiente laboral. Contamos con una atractiva oferta académica, así como actividades artísticas, culturales y deportivas, con infraestructura competitiva y de vanguardia, con laboratorios y talleres de última tecnología. Comprendemos la necesidad de formar profesionistas con capacidad, habilidad y actitud para satisfacer la demanda del sector laboral. En la UTSEM te formarás en un sistema de aprendizaje y práctica, todo en un ambiente académico de colaboración, integración y unidad. Al estudiar en la UTSEM, podrás realizar estudios intensivos cuatrimestrales a nivel superior en un modelo de enseñanza 70% práctico, 30% teórico, teniendo la oportunidad de poder hacer estadías profesionales en empresas de prestigio en México o el extranjero, por lo que vivirás de primera mano la experiencia del verdadero mundo laboral. Podrás participar en los diferentes programas de becas económicas y de estudios nacionales e internacionales. Al titularte como ingeniero o licenciado en 3 años y 8 meses, tendrás 2 títulos universitarios y 2 cédulas profesionales. Grupos reducidos a solo 30 alumnos. Laboratorios de mecatrónica, robótica, idiomas y cómputo. Un ambiente académico donde desarrolles tus aptitudes y habilidades. Oferta educativa. En la UTSEM podrás estudiar las carreras de Administración, Contaduría, Enfermería, Lengua Inglesa, Mecatrónica, Procesos Alimentarios, Tecnologías de la Información y Comunicación. Durante toda tu preparación académica, estudiarás el idioma inglés, porque sabemos que representa una ventaja competitiva para nuestros egresados. Al ser parte de la familia UTSEM, podrás participar en actividades deportivas como fútbol, soccer, fútbol 7, básquetbol, taekwondo, voleibol. Asimismo, se llevan a cabo eventos culturales como danza folclórica, música, canto, oratoria y teatro. Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Queremos ser tu camino a un mundo profesional de oportunidades y éxito. Es por eso que nuestro compromiso es la excelencia educativa. www.utsem.edu.mx. Señoras y señores, viene la Expo Ganadera Estrella del Sur. Este sábado 17 de febrero 2018, Aguacatitlán, Ametepec, México. Actividades desde las 8 de la mañana. Celebración de la misa y cabalgata del centro del Salitre Palmarillos al lugar del evento. No te lo puedes perder, no te lo puedes perder. Todititito en un solo lugar. Concurso de sementales, pelea de gallos, canipeo, escaramuza charra y bonitas guananchas. Y en la música no podía faltar Tello y sus teclados mágicos, Imperio Calentano y Pandilla Musical.
cerrando las actividades el domingo 18 de febrero con el Foro de Caprinos. ¡Vámonos recio! ¡Vámonos recio! Es Remy, uno de mis perros, y les quiere decir algo. Bueno, quiere, pero no puede. Así es que se los digo yo. Hay gente que abusa y es violenta con los animales. Los maltratan, torturan y a veces los matan de las formas más crueles. Maltratar animales en el Estado de México ya es delito. Si ves a alguien haciéndolo, denúncialo para que lo metan a la cárcel. Recuerda, si no hay denuncia, no hay castigo. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de... El 90% de los casos de cáncer de mama y cervicouterino son curables si se detectan a tiempo. En las clínicas unidades móviles del Estado de México, el examen es sin costo y en los casos detectados, el tratamiento es gratuito. Llama al 01800-249-9000 y programa tu cita. Estado de México. Hola, soy Eugenio. Y sí, soy un dibujo hecho con palitos y bolitas. ¿Por qué? Fácil. Te quiero explicar lo siguiente con palitos y bolitas. Si tienes un perro y lo tienes encerrado, no eres su amigo responsable. Si lo paseas, sí lo eres. Sin correa, no lo eres. Con correa, sí lo eres. Si estás en la calle y no lo recoges, no lo eres. Si recoges, sí lo eres. Ya sabes, si tienes un animal de compañía... Esterilízanos y sé un amigo responsable. Sé su amigo responsable. Estado de México. En el 911 te darán auxilio en situaciones de emergencias, médicas, de seguridad, protección civil y dará atención especial a mujeres en caso de violencia. Recuérdalo, úsalo, cuida. Hola, soy Eugenio Derbez. No, hoy no te voy a hacer chistes ni te voy a hacer reír. Solo quiero decirte que hoy, en el Estado de México, maltratar animales es un delito castigado con cárcel. Y debemos denunciar a quien lo haga. Estudios internacionales demuestran que cualquier persona que es violenta con un animal... tarde o temprano lo será con una persona. Erradiquemos la violencia en cualquiera de sus formas. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Ver bien es vital para niños, jóvenes y adultos. En el Hospital Mexiquense de la Salud Visual se tratan gratuitamente padecimientos como miopía, astigmatismo, cataratas y glaucoma, entre otros. Cuida tu vista. Llama al 01800-249-9000 y programa tu cita. Estado de México. La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México ha sido parte exitosa de la educación de más de 3.500 profesionistas.
formamos parte de las más de 170 universidades del subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas del país. Estamos ubicados a 15 minutos del centro de Tejupilco, sobre la carretera Tejupilco a Matepec, en la población de San Miguel Ixtapan. Somos una institución educativa a la vanguardia, la más reconocida del sur del Estado de México por sus logros académicos, destacando a nivel nacional e internacional. Nuestro principal objetivo es formar profesionistas a nivel licenciatura, capaces de desarrollarse en cualquier ámbito profesional, con la confianza de contar con experiencia tanto teórica como práctica, promoviendo los valores humanísticos de servicio bajo una visión emprendedora e innovadora. Nos distingue nuestra competitividad académica, la atención de los servicios a nuestros estudiantes y la actualización continua de nuestra plantilla docente. Nuestros egresados cuentan con la preparación adecuada para triunfar en cualquier ambiente laboral. Contamos con una atractiva oferta académica, así como actividades artísticas, culturales y deportivas, con infraestructura competitiva y de vanguardia, con laboratorios y talleres de última tecnología. Comprendemos la necesidad de formar profesionistas con capacidad, habilidad y actitud para satisfacer la demanda del sector laboral. En la UTSEM te formarás en un sistema de aprendizaje y práctica, todo en un ambiente académico de colaboración, integración y unidad. Al estudiar en la UTSEM, podrás realizar estudios intensivos cuatrimestrales a nivel superior en un modelo de enseñanza 70% práctico, 30% teórico, teniendo la oportunidad de poder hacer estadías profesionales en empresas de prestigio en México o el extranjero, por lo que vivirás de primera mano la experiencia del verdadero mundo laboral. Podrás participar en los diferentes programas de becas económicas y de estudios nacionales e internacionales. Al titularte como ingeniero o licenciado en 3 años y 8 meses, tendrás 2 títulos universitarios y 2 cédulas profesionales. Grupos reducidos a solo 30 alumnos. Laboratorios de mecatrónica, robótica, idiomas y cómputo. Un ambiente académico donde desarrolles tus aptitudes y habilidades. Oferta educativa. En la UTSEM podrás estudiar las carreras de Administración, Contaduría, Enfermería, Lengua Inglesa, Mecatrónica, Procesos Alimentarios, Tecnologías de la Información y Comunicación. Durante toda tu preparación académica, estudiarás el idioma inglés, porque sabemos que representa una ventaja competitiva para nuestros egresados. Al ser parte de la familia UTSEM, podrás participar en actividades deportivas como fútbol, soccer, fútbol 7, básquetbol, taekwondo, voleibol. Asimismo, se llevan a cabo eventos culturales como danza folclórica, música, canto, oratoria y teatro. Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Queremos ser tu camino a un mundo profesional de oportunidades y éxito. Es por eso que nuestro compromiso es la excelencia educativa. www.utsem.edu.mx. Señoras y señores, viene la Expo Ganadera Estrella del Sur. Este sábado 17 de febrero 2018, Aguacatitlán, Amatepec, México. Actividades desde las 8 de la mañana. Celebración de la misa y cabalgata del centro del Salitre Palmarillos al lugar del evento. No te lo puedes perder, no te lo puedes perder. Todititito en un solo lugar. Concurso de sementales, pelea de gallos, caripeo, escaramuza charra y bonitas guananchas. Y en la música no podía faltar Tello y sus teclados mágicos, Imperio Calentano y Pandilla Musical.
cerrando las actividades el domingo 18 de febrero con el Foro de Caprinos. ¡Vámonos recio! ¡Vámonos recio! Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. En el 25 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, el gobernador Alfredo del Mazo Maza indicó que la administración estatal trabaja de manera coordinada con este organismo para consolidar un gobierno de paz, estabilidad y justicia que permita tener familias fuertes. Uno de los mayores compromisos de cualquier Estado moderno, justo y democrático es el respeto de los derechos humanos. Esta administración, junto con los organismos autónomos mexiquenses y las organizaciones de la sociedad civil, hemos hecho nuestro el compromiso de respetarlos sin excepción. Como parte del Estado mexicano, el Gobierno del Estado de México asume su obligación de hacer cumplir los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito en esta materia, así como los derechos establecidos en nuestra Constitución. Pero sobre todo, tenemos la convicción de que mientras esté pendiente la consolidación de un Estado de derechos, persistirán la marginación y la desigualdad en nuestra entidad y en el país. En la construcción de una justicia que aliente el desarrollo, hemos encontrado en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a un aliado institucional y confiable que vigila el comportamiento de la autoridad y protege al ciudadano contra posibles abusos. Por ello, conmemorar su 25 aniversario es más que un motivo de celebración, una prueba de que el Estado de México respalda con hechos su determinación de hacer que todos los derechos sean para todas las personas y que la justicia impulse el bienestar y la calidad de vida de las familias. Con la participación y el apoyo de esta comisión, cada mexiquense podrá disfrutar de sus derechos civiles, sociales y económicos y haremos del Estado de México un ejemplo de respeto a la dignidad de las personas. El respeto a los derechos humanos es fundamental para fortalecer la estabilidad y el respeto en nuestra entidad. El diálogo y el respeto serán las vías para concretar acuerdos, porque a través de ellos construiremos un Estado que viva en paz y con seguridad. Consolidar el liderazgo del Estado de México y hacer de él una tierra más justa requiere trabajo y voluntad por parte de autoridades, funcionarios públicos y de todos los grupos de la sociedad civil. En esta tarea, hago un amplio reconocimiento a la labor que realiza nuestro ombudsman, el doctor Jorge Olvera García, y a todo su equipo de colaboradores, porque compartimos con ustedes el compromiso y el anhelo de alcanzar una sociedad en la que la legalidad, la justicia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos sean la norma de convivencia dentro de nuestro territorio. Esta administración reitera su disposición a estrechar lazos con esta comisión, a impulsar sus iniciativas a favor del respeto a los ciudadanos y a fortalecer en su conjunto a las instituciones que, como la CODEM, protegen y defienden los derechos de los mexiquenses. Muchas felicidades, doctor Olvera. Su trayectoria académica, su compromiso con el bienestar del Estado de México y su dedicación en el servicio público son garantía de que esta comisión seguirá avanzando a favor de los mexiquenses. Felicidades por su labor y su compromiso.
Con decisiones firmes y resultados fuertes, en el Estado de México estamos construyendo un legado de paz, humanidad y fraternidad para los mexiquenses. Reconocemos que convivir en justicia e igualdad es un reto que exige recuperar la confianza de cada hombre y cada mujer en las instituciones públicas. Los mexiquenses aspiramos a una justicia para el desarrollo. Para alcanzarla, el respeto y el fortalecimiento de los derechos humanos es una condición indispensable. La justicia para el desarrollo exige servidores públicos que trabajen con transparencia y eficacia, con el compromiso de servir al ciudadano y hacer respetar sus derechos. De igual forma, un Estado que tiene por norma el respeto a los derechos humanos requiere de instituciones honestas que garanticen la dignidad, la confiabilidad y la solidez del desempeño del gobierno. En el Estado de México enfrentamos este desafío con funcionarios comprometidos con el ciudadano, con la calidad de la atención que le brindan y con el respeto permanente a su dignidad. Los derechos humanos son el pilar de una política que impulsa el desarrollo de la persona, que fortalece la sana convivencia social y que apuesta por la concordia y la paz. Esta administración asume como suyos dichos principios, porque en la solidez de nuestras instituciones descansa la seguridad de nuestra gente y la fuerza de nuestras familias. Reconocemos en la pobreza, la desigualdad y la violencia nuestros mayores retos, a los que hacemos frentes sin reservas y desde todas las trincheras con voluntad, firmeza y decisión. Para dar respuesta a estos desafíos, creamos la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, cuyo principal objetivo es impulsar desde el interior del gobierno políticas que garanticen la observancia de los derechos humanos en todos los niveles de la administración y se comprometan con la atención al ciudadano, respetando sus derechos sin distinciones. Somos la primera entidad de todo el país en contar con una institución desde el Ejecutivo que busque respetar los derechos de las personas. Desde esta, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, construimos una justicia cotidiana y cercana, entendida como un bien público presente en cada situación que nos permite resolver conflictos en el marco de la ley y con la máxima de privilegiar el bienestar de los mexiquenses para tener familias fuertes. A la par, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos garantiza que estas premisas se cumplan y que avancemos rumbo a la consolidación de un Estado justo en el que los derechos humanos sean meta y punto de partida. En ese sentido, en lo que va de esta administración, esta comisión ha emitido 2 recomendaciones a dependencias del Gobierno del Estado de México. Cada una de ellas se encuentra en proceso de cumplimiento al interior de las instituciones y será debidamente resuelta en estrecha colaboración con esta comisión para garantizar el respeto a los derechos humanos de todas y todos los mexiquenses. Porque mientras haya una persona que sea víctima de la desigualdad, la sociedad no es enteramente libre. Sumaremos esfuerzos con la CODEM para proteger a los mexiquenses y salvaguardar de manera efectiva sus derechos. Para evitar que servidores públicos violen los derechos de las personas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado se ha sumado al esfuerzo institucional que en su conjunto hacemos las autoridades del Estado por hacer de la tecnología la principal aliada de la justicia. Esta comisión apuesta por avances tecnológicos que le permiten atender con oportunidad y en forma permanente quejas y abusos. A través de aplicaciones y servicios de videollamadas, los ciudadanos tienen la oportunidad de enlazarse en directo con visitadores, exigir atención inmediata y dar seguimiento de forma virtual a sus casos. Estos avances ponen en manos de cualquier mexiquense la posibilidad de hacer respetar sus derechos y de ser acompañado por funcionarios de la Comisión en todo momento. Estos esfuerzos son el principio de un gran proyecto transformador que encabeza el doctor Jorge Olvera y que con esta comisión reafirma su compromiso con la modernización institucional del Estado de México. El Ejecutivo Estatal se suma a esta iniciativa y con todo gusto impulsaremos que estas casetas de llamadas, de videollamadas, puedan estar instaladas en las
distintas dependencias del gobierno del Estado para facilitar a los ciudadanos la denuncia y la cercanía con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En general, a conocer a los grupos de danza que forman parte del elenco artístico de la Universidad Autónoma del Estado de México. Noticiero local, los esperamos el próximo viernes con más información.